Mantenimiento no es como mucho, no hay como nada que discutir acá. Realmente en el tema, esto es lo que se consume el OPEX de las organizaciones. 75% más del presupuesto que cada organización hace juiciosamente en los meses de septiembre y octubre y noviembre del año anterior al presupuesto se gasta en esto. Y la verdad, esto no es un tema de esconder a nadie. Por eso, tecnologías de cloud computing, de alguna manera, dentro de sus factores o de sus beneficios, busca el retorno de inversión o un TCO menor. Eso es lo que de alguna manera la dirección. Y ya lo mencionaba, digamos, en unos minutos atrás, el tema de poder acceder a la plataforma o o a los servicios de una forma tal que me permita llegar desde cualquier lado. Creo que ninguno de nosotros, digamos, tal vez si preguntara acá cuál es la edad promedio, estamos como entre 30 y pico y para arriba. La verdad es que esta es la nueva generación de personas que estamos contratando entre las áreas de tecnología. Y esta generación trae algo en su forma de que fue construida y es que no aceptan los no como respuesta. Cuando de alguna manera nosotros en el proceso educativo que tuvimos años atrás, nos enfocábamos o estábamos un poco restringidos el tema de conocer la computación, de empezar a ver los beneficios. Hombre, yo la verdad, y en esto lo hago a nivel personal, hace mucho rato no venía a esta biblioteca y recuerdo de mi época de universidad la venía a la biblioteca porque no había un mecanismo diferente a acceder a la información cuando la necesitaba y el mecanismo era, venga a la biblioteca y consulte los libros, sean en el mecanismo que estuviera. Ahora, esa buena práctica no se debe perder, pero de alguna manera uno ya no tiene el tiempo de hacer este tema. Y esta generación fue construida o está siendo construida con algo que nosotros desafortunadamente en los años anteriores no tuvimos, acceso a la información en cualquier lugar. Luego, cuando de alguna manera uno tiene acceso a la información, define su perfil. Y su perfil en ese sentido hace que uno pueda trabajar de forma global. De hecho, así trabajamos dentro de Citrix de alguna manera. Si ustedes preguntan si nosotros tenemos una oficina real acá, no, trabajamos de alguna manera en remoto por cualquier lado. Ese es el perfil que de alguna manera lo va llevando a uno a conocer la tecnología y a usarla en beneficio propio y en beneficio del negocio. Esta generación es la que está adoptando hoy las áreas de tecnología en los negocios y lo creamos o no, son los que van a ser los CEOs en los próximos años. Y los próximos años no son los próximos años. Los próximos años son estos años o este año o el año entrante o el siguiente año. Un tema fundamental que distingue a esta generación: carga su portátil, carga su device, carga su mecanismo de comunicación y no como mecanismo de comunicación, sino como mecanismo de chat, como mecanismo de desarrollar el trabajo que tenga que hacer. Esto es la forma en que los proveedores de tecnología en el mundo adoptaron el tema de hacer la tecnología maseable, entregársela a la gente, que el tema de entregársela, y aquí paso para el siguiente slide, fuera como un autoservicio. ¿Alguno de ustedes les enseñó cómo crear una cuenta en Hotmail? ¿Alguien? No. Cuando entran a Amazon a comprar cosas, ¿requieren un capítulo completo que le diga cómo comprar en Amazon? No. Entonces, bajo esa figura, el servicio como tal es un autoservicio, primero que todo, y el uso de la tecnología hoy en día para todas las personas es un tema de tocarla y empezar a administrarla o manejarla. Los trainings ya no son trainings, ya uno no toma un entrenamiento para ir a manejar un cajero electrónico, pongo el ejemplo del cajero electrónico, pero realmente en el tema de Internet uno no toma entrenamiento para esto. Y eso mismo es lo que han venido haciendo estas grandes compañías. Salesforce creo que es el SaaS más nombrado hoy, porque no fue el que pegó primero, pero es el que de alguna manera entrega un servicio como CRM a las organizaciones. El que no conozca el Salesforce, pues la verdad es que hoy en día es la herramienta con la cual yo puedo darme cuenta en qué estoy trabajando desde la perspectiva, digamos, de venta, dónde están de alguna manera mis clientes, qué es lo que estoy haciendo, cómo me estoy midiendo en el tema como tal. Y es un tema muy fácil de entregar. No porque sea una aplicación web, sino porque tiene por detrás todo un contenido fácil de entender y fácil de administrar. Google, no hay que hablar de esto, pero fundamental en el concepto acá es que nadie nos ha enseñado a utilizar esto. Y sin embargo, las diferentes organizaciones lo usan. Este es el concepto fundamental de lo que debería ser un cloud computing. Debe ser algo simple de entender, simple de manejar, simple de medir, simple de vender, de alguna manera. Y aquí empezamos un poco en el tema de lo que, esto creo que de alguna manera lo cubrieron ayer, yo me imagino que en las diferentes presentaciones a través de IDC se dieron cuenta que, digamos, el cloud computing lo que trae para el negocio es una transformación de sus procesos de negocio.
y trae la transformación en el sentido que debe entregar valor a las organizaciones y debe entregar valor a los usuarios de las organizaciones. Fundamental dentro de esta filosofía, tres palabras claves: consolidar, virtualizar y automatizar. Virtualizar es un término que desafortunadamente en el mercado estuvo mal nombrado porque en algunas organizaciones o muchas organizaciones se pensaba que virtualizar simplemente aplicaba al tema de servidores. Y hoy en día mucha gente confunde o cuando hablan de virtualización habla simplemente de, uy, claro, ahora tengo una herramienta, virtualización significa una herramienta para que un servidor tenga cargas de trabajo virtuales dentro de ellos. No, ese es un primer error que desafortunadamente la industria adoptó en eso. Virtualizar significa efectivamente separar la capa de procesamiento donde se ejecutan las aplicaciones, el músculo de procesamiento del fierro. Eso es virtualizar, simple, en ese sentido. Y aplica a cada una de las cosas y más cuando de alguna manera empiezo a trabajar en el concepto de que yo no tengo, digamos, ningún control, ni quiero saber, ni necesito saber dónde está corriendo esto. Lo fundamental es que yo tenga el servicio cuando lo necesito, no me importa qué haya por detrás. Eso es de alguna manera virtualizar. Por otro lado, esta filosofía inicial de cloud computing empieza a apuntar como concepto a un solo elemento, el elemento público. Empieza uno a ver la consumerización de cloud computing. Y de alguna manera, esto como elemento público tiene estos beneficios. Claro, está diseñado para el mercado, no está diseñado para una simple organización, y de alguna manera el usuario o el potencial de usuarios es enorme. Aquí empieza uno a preguntarse realmente cuántas organizaciones en Colombia, en la región, en Estados Unidos, en Europa, están listas para un cloud público. La mayoría ni siquiera ha adoptado el concepto de hacer un cloud privado. ¿Qué significa un cloud privado? Simple, de alguna manera utilizar las tecnologías de virtualización que hay en el mercado para que yo pueda entregar los servicios medibles como un servicio en demanda, pero que los usuarios, al menos dentro de la organización, fuera de ella y en cualquier lugar, puedan empezar a ser productivos con las herramientas del negocio. Fundamental acá el con las herramientas del negocio. ¿Por qué? ¿Cómo ha empezado de alguna manera esto? A ver, OWA empezó, OWA como es un ejemplo, digamos, webmail, lleva años en el mercado, pero fue pensado como la primera, tal vez, herramienta o aplicación del negocio que fue entregada masivamente a los usuarios a través de una conexión a Internet. No quiere decir que no esté todo el desarrollo de web que se ha hecho, todas las aplicaciones que se han hecho. Pensemos en este tema. Esto es un tema de hacer las cosas fáciles para los usuarios, hacer una entrega efectiva de lo que estoy haciendo como herramienta productiva. Y la herramienta productiva hoy en día en el mercado se llama el correo. Es la herramienta de comunicación más utilizada por todos. Y empezaron a verse las aplicaciones de negocio de alguna manera abajo porque vino el tema de comunicación y vino el tema de correo. Fue la primera herramienta como tal. Para hacer un delivery del correo, ¿alguna vez alguien utilizó el concepto de cloud del correo? Claro, ahora sí. Y lo vemos el correo de Hotmail, el correo de Google, el correo de cualquiera, el correo de las mismas telcos que me están ofreciendo un espacio de almacenamiento dentro de su infraestructura para hostear el correo para una organización. Pero como concepto fundamental, la primera herramienta que un enterprise o que una organización hizo por dentro desde el concepto de cloud sin que fuera público fue el correo. Y desde ese ejemplo, la verdad es que la mayoría de organizaciones, este es como el empezar a gatear antes de empezar a correr. Primero, de alguna manera, cuando uno se enfrenta a las tecnologías en el mercado, debe conocer muy bien cómo le agrega valor al negocio y qué tan preparado está. Y eso no significa, conozco el tema y me quedo sentado. Al contrario, es el disparador de empezar a ver el negocio como un cloud, efectivamente, un servicio en demanda para los diferentes usuarios, pero fundamental en el tema, sin aún haberlo hosteado en el público, hacerlo factible y hacerlo de verdad que exista para los usuarios de la organización. Debe ser escalable, debe tener el concepto de aprovisionamiento o del autoprovisionamiento para lo que aplique. Y para lo que aplique es yo pueda aprovisionar rápidamente un servidor, o pueda aprovisionar rápidamente un escritorio, o pueda aprovisionar rápidamente una aplicación. El concepto de self-service acá debe estar ligado al concepto de aprovisionamiento. Y de alguna manera debe ser pagado por uso. La verdad es que mientras este camino se construye, hoy en día tiene mucho más valor para la organización pensar en un concepto de un cloud híbrido, que es finalmente
lo que va a terminar predominando los ambientes. No todas las organizaciones van a tener la posibilidad, no porque no lo quieran hacer, no porque no lo puedan pagar, sino porque no están preparadas en el negocio para enfrentarlo ahora. Entonces, tener una alternativa en la que yo pueda hacer delivery de servicios, unos desde mi data center privado o mi infraestructura privada y otros desde la infraestructura pública, sacando el mejor provecho de retorno de inversión de ella, es lo que mejor va a parecerse a la forma en que las organizaciones van a enfrentar el concepto de cloud. Lo importante acá, como concepto, cuando uno empieza a verse fundido de alguna manera entre las diferentes nubes o los diferentes conceptos, es el management. Y es que yo tenga las herramientas para medir por un lado, pero por otro lado para tomar control de dónde está mi tecnología, porque para el usuario simplemente va a empezar a ser transparente. Tan es así que el pensado en este momento, digamos, de mismas organizaciones como IDC Q3 del año 2009, es que el delivery de esta serie de servicios va a ser un mix y va a haber herramientas de colaboración en la red privada y en la red pública, herramientas o aplicaciones web en la red privada y en la red pública, aplicaciones personales, almacenamiento en demanda. Esta es la forma, de alguna manera, más fácil en la que va a empezar a tomar esto mucho más control y mucho más volumen para las organizaciones. Nosotros realmente dentro de Citrix pensamos que esto debe parecerse de alguna manera a un utility. Y esto no lo piensa Citrix únicamente, lo piensa, digamos, de alguna manera el mercado. Pero la ventaja de un utility es que está y yo lo compro, lo desconecto, me subo, me bajo en el tema, me produce un beneficio, lo pago en servicio, lo pago en demanda y lo pago cuando lo necesito. No cuando de alguna manera las organizaciones quieran proveerlo o las organizaciones que venden este tipo de tecnología.